fuck this shit. I'm just gonna yell. Ya, ¿cuáles son tus impresiones al minuto? Bueno, tranquilo, contento, disfrutando de la buena cerveza Coronada. Tenemos la polera que nos trajo acá el viejo y querido Zuko. Y bueno, expectante de lo que está haciendo esta noche. Ya empezó, los barriles los pincharon temprano. Yo pensé que iban a pinchar los barriles a la hora que empezaba el evento y que ahí iba a empezar la tomatera. Pero llegué acá temprano y me encontré con los barriles y ya los habían pinchado. Así que ya voy por la tercera, ya me gané un vasito. Así que ya estamos preparando todo. Estamos a breve minuto, pusimos los computadores para ya entrar en la sincronía. Así que estamos muy contentos. Voy a dar vuelta a la cámara y te voy a preguntar a ti, Zuko. ¿Qué quieres saber? Tus impresiones previo a lo que será la Coronado Night. No tengo muchas impresiones, pero también igual que tú aquí esperando. Ojalá que no falle la tecnología. Por ahora aquí está el video. Aguante, aguante. Así que eso sería. Bienvenido a Mosto por la noche de Coronado. Soy Ben, soy uno de los dueños de mi hermana. Somos el importador de Coronado acá en Chile. Estamos súper felices para presentar el episodio de Bruta Cervecera sobre Coronado. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, obviamente. Hay gente que están esperando acá desde las 7, muchas gracias, voy a ver a ustedes en un rato más. Bueno, tenemos una promo hoy día, con cada 3 cervezas que toma, puedes llevar la pinta de Coronado ahí a la mesa, o sea, a la casa. Pero más importante que vamos a ver una clip de un cervecera que hice en San Diego, en Coronado, hablando con Ryan Brooks, que es el cervecero cabeza de Coronado, y él ganó mejor cervecero de una cervecería mediana en el mundo en 2014 en la Copa Mundial de Cerveza, y somos súper felices y súper orgullosos de eso. Pero bueno, más que nada, muchas gracias, bienvenido, cheers, salud, y bueno, ahí vamos con el show, ¿ya? Soy Rodrigo, alias Pulga, de rutacervecera.com. Y vamos a presentarle un video, como bien dijo Ben, de Ruta Cervecera en California, con el mismísimo Ryan Brook en la cervecería Coronado, que es lo que nos congrega a todos. Bueno, los... Thank you, Ryan, for this special invitation to visit the Coronado. Thank you. Welcome to the brewery. Thank you. You said that you have a small tour? Yeah, we'll go from the very beginning of the brewery house, fermentation, and finally packaging. We do the house if you want to see that. Okay, thank you. Let's go. All right. Our sour barrel aging. We have a cold room store. We've been selling for 3 years. We ferment and other wine barrels. So here's our silver hop storage. One region all the time. We get hops from Germany, from America, New Zealand. ¿Cuántas cajas me van a comprar? Podemos conversar. ¿De Cris? Sí, tenemos unos premios, tenemos unos ganadores de un concurso que hicimos en las redes sociales. Teníamos un concurso con premios de California en las redes sociales de rutacervecera.com. ¿Tu nombre? Cristóbal Sánchez. ¿Tú participaste en las redes sociales de rutacervecera?
Así es. Cristóbal participó y ganó, así que tenemos su premio, acá se lo va a hacer entrega al mismísimo Zuko. Un aplauso de compadre. Cerrando lo que fue este Coronado Night y recogiendo las impresiones del mismísimo Ben Wood de Birvana, que auspició todo este evento esta noche, una experiencia que ya había realizado en otros lugares, ¿no Ben? Sí, mira, estamos súper contentos con la gente que llegó, obviamente que están emocionados por estar acá, por la nueva cerveza de Coronado, para ver la episodio. Por la música californiana de Dr. Dre y Snoop Dogg, pero también es buena que la gente está animado más y más y más para estar ahí en los eventos cerveceros más piola, más tranquilos en los bares locales. Ben, ¿cómo ha sido la experiencia de exportar, importar? ¿Te importa, verdad? ¿Sí? Desde California directamente eres importador exclusivo incluso, ¿no? Correcto, sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, ha sido un camino muy largo, muy duro, pero también ahora la gente está cachando más y más que la cerveza de calidad, especialmente de Estados Unidos, donde todavía tiene un poco de estigma sobre la calidad de la cerveza, que no es justo para nada, está así un otro nivel de cerveza. Y obviamente como la prueba está ahí en los videos de como Coronado, cómo está manejando la fábrica, los bariles, las varicas, es otro mundo. ¿Qué te pareció el episodio de Ruta Cervecera que vimos, que estrenamos hoy acá en Mosto en conjunto? ¿Qué te pareció? Súper bueno, yo creo que como Ryan de verdad es un súper buen persona y le gusta hablar, le gusta explicar cosas y le gusta capacitar gente sobre su cervecería y también los métodos, las maneras para hacerlo. Entonces, yo estoy súper contento que fue una experiencia buena para el grupo cervecero ahí en San Diego. Y obviamente que podemos como trasladar toda esa información acá de Chile para ver qué está pasando ahí y qué podríamos lograr acá. ¿Ves Ruta Cervecera, Abel? ¿Ah? ¿Ves Ruta Cervecera? Claro que sí, obviamente. Bueno, Ruta Cervecera también compra en Birvana, así que bueno. Ah, claro. Salud, pues. Ah, sí, salud. Y nos estaremos viendo en un próximo episodio con los amigos de las casas, con el Zuko, que está ahora atrás de las cámaras. Corta, pica, rebana, el tremendo Zuko. Un saludo grande para él y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias, Ben. There just once I'd like to meet an alien menace that wasn't immune to bullets.